o buenas noches. Sí, tenemos gente también de Europa que nos están viendo, de España y de Londres, así que buenas noches, buenas madrugadas más que nada, ¿no? Sí, además de todo el país. También le queremos agradecer al doctor Damián Bioli, a la doctora Viviana Vázquez, al doctor Roberto Duré y a todo el componente del departamento de Tecnimagen, ¿sí? Que nos proporciona toda esta plataforma y nos da esta posibilidad de poder estar con ustedes, ¿sí? Tenemos gente de Ecuador, de bastante gente de Ecuador, ¿eh? Realmente. Buenísimo. Y bueno, de Argentina un montón, ¿no? De todas partes. De Colombia. ¿Sí? Muy bien. Villa Gesell, Villa Neuquén. Perú. Zonas frías hoy. Hoy acá para la gente que es de otro país, Argentina está pasando por una oleada fría. realmente que ha nevado en muchos lugares. Sí, así que estamos con fresquito. A los que les gusta el frío deben estar contentos, que no es mi caso, pero bueno. Así que bueno, buenísimo. Bueno, queremos, hoy van a participar como disertante licenciado Hernán Cesario, como venimos en estos días, y también esta oportunidad nos va a acompañar el doctor Roberto Duré, que en cualquier momento va a abrir la cámara. Les comento que el doctor Duré, sí, además que es junto con la doctora Vázquez, es director del curso. Hola, Roberto. Hola, Vivi. Hola, Dami. El doctor Duré es jefe de la unidad de endoscopía del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es también director de la carrera docente de UBA del curso de endoscopía del Hospital Muñiz y también es encargado docente en Argentina de la rotación del curso anual de neumonología intervencionista de la LAT, ¿sí? Además de ser docente de varias facultades, de varias universidades, mejor dicho, y también médico endoscopista del Sanatorio Güemes y de la obra de la prepaga OSDE. Así que bueno, realmente es un gusto, Cito, tenerte acá, el doctor, ¿sí? Que podamos conversar con vos y bueno, y aprender de toda tu experiencia que hemos aprendido todos nosotros también y seguimos aprendiendo, ¿no? Bueno, no sé si Vivi o Dami quieren hablar algo, decir algo. Ya te hemos dicho que era suficiente que lo presentaras. Me parece que es una persona que nos puede dar en este momento lo que necesitamos, que es más allá de la bibliografía. Por eso, no solo por ser director, lo queremos convocar para que nos muestre un poco la experiencia. Fuera de los títulos, me parece que es el famoso Tito Duré de América, que nos puede contar cosas que ha visto su experiencia. Esa es la idea de hoy que armemos. Por eso Hernán hace esta primera charla y después vamos a ir a casos, más que Duré pueda dar a hablarnos de vía aérea de fructosa. Me parece que tiene que mostrar su experiencia y eso nos va a dar un poco la idea a dónde queremos llevar este curso de vía aérea. Y bueno, hoy el tema de hoy es vía aérea de fructosa. Veremos, Duré, qué dificultad ha tenido en su vida con algunos casos. Bueno, Hernán, Gracias. si querés. Perfecto. Por favor, si las preguntas pueden hacerlo en el sector de preguntas y respuestas, así nosotros podemos ir leyendo y después poder a los disertantes leerle las preguntas, ¿sí? Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo voy a hablar sobre un inicio de cuidados de la vía aérea artificial. Básicamente, algunos de los temas que voy a hablar son de tubos endotraqueales, características de los tubos endotraqueales, clasificación de estos tubos endotraqueales, medición del balón de neumotaponamiento y cuidados generales.
Como sabemos, los tubos endotraqueales son dispositivos rígidos. Estos van a tener como objetivo principal asegurar la permeabilidad de la vía aérea anatómica. A su vez, van a tener tres tipos de indicaciones principales que van a ser mantener y proteger la vía aérea de los pacientes, en los cuales, por alguna dificultad, se encuentran con algún impedimento de no poder lograrlo. Bien, a su vez, sirven para mantener una ventilación segura en procedimientos quirúrgicos y para la aplicación de presión positiva cuando uno requiere tenerlos como interfase en los momentos de ventilación mecánica invasiva. ¿Qué características van a tener estos tubos? Básicamente van a reemplazar de alguna manera el espacio muerto y van a ocupar un menor espacio muerto, o sea, van a tener menos volumen que el de la vía aérea extratorácica. ¿Sí? Este volumen se va a calcular de una fórmula de cómo se calcula el volumen de un cilindro, ¿sí? Que ese volumen será igual a pi por radio al cuadrado por la longitud. Entonces, si un paciente tiene un tubo endotraqueal número 8, uno podría decir que qué volumen de espacio muerto presentaría. Bien, entonces llegamos a la conclusión que si tenemos un diámetro interno de 8 milímetros por una longitud determinada, el espacio muerto que vamos a tener es en este caso, de 12,6 mililitros, muchísimo menos que el que deberíamos tener si no tuviésemos un tubo endotraqueal. A su vez, estos tubos endotraqueales pueden sufrir el incremento de la resistencia, ¿sí? Pero básicamente va a depender del diámetro del tubo endotraqueal que tengamos, del flujo circulante del gas que atraviesa a través de él, ¿sí? Y de la turbulencia que se genera. Básicamente, esto se va a calcular por la ley de Poiseuille, en donde cuando tenemos un flujo laminar, la resistencia va a ser mucho más baja que si tuviésemos un flujo turbulento. Entonces, al tener un flujo turbulento, la resistencia que va a generar esta vía aérea artificial a través del tubo endotraqueal va a ser muchísimo mayor. En la medida que lo que muestra el gráfico es lo siguiente, yo tengo en la parte inferior todo lo que es la parte relacionada al volumen minuto, ¿sí? Y en la parte superior el trabajo ventilatorio. En la medida que yo vaya disminuyendo el tamaño o el diámetro interno del tubo endotraqueal y yo tenga la necesidad de incrementar este volumen minuto, con tubos más pequeños la resistencia va a ser mucho mayor. Por ende, uno debería o sugeriría o sería interesante poder contar con tubos endotraqueales de mayor diámetro interno a fin de disminuir la resistencia. Ahora, el tema es que para tener mayor diámetro interno, el que se va a incrementar también, o a su vez va a ser el diámetro externo, lo cual puede generar o va a generar algún grado de lesión. Básicamente, cuando uno evalúa el radio de estos tubos, por ejemplo, en este caso de uno de 8 milímetros y uno de 6 milímetros, la disminución del área transversal de estos tubos, ¿sí? Si se disminuye en el porcentaje que sea, un 25 o un 50%, va a generar incremento de la resistencia. Bien, y este incremento de la resistencia va a traer aparejado, si el paciente está en ventilación mecánica invasiva con sedación profunda, puede generar algunos trastornos en la estrategia ventilatoria. Y si el paciente está en una prueba de ventilación espontánea, puede llevar a generar a la falla, al fracaso o al incremento del trabajo ventilatorio. Básicamente, cuando uno debería o se recomienda la indicación de un tubo endotraqueal, uno
sugería tubos endotraqueales de un diámetro interno mayor. ¿Qué es lo que va a pasar con los tubos de mayor diámetro interno? Como dije anteriormente, incrementan el diámetro externo y son pasibles de promover de ciertas lesiones laríngeas. Cuando uno decide ir por tubos de diámetro menor, o sea, diámetro interno menor y diámetro externo también menor, uno sabe que esto puede llevar aparejado el incremento de la resistencia. ¿Bien? Entonces, algunos autores sugieren que el tubo ideal, en este caso para las mujeres, podría rondar entre un 7 y un 7.5 milímetros y en hombres 8 milímetros. Esto es una medición estándar, es una sugerencia. Debería colocarse el tubo que corresponde en función de la laringoscopía. Bien. Uno tiene como clasificación de los tubos endotraqueales, va a poder determinar a través del diámetro interno, el diámetro externo, la longitud, el material en el que está fabricado, si tienen testeos de toxicidad o no, la angulación, la dirección del bisel, si tienen ojo de Murphy, dónde estaría esta ubicación. ¿Sí? Si tiene un marcador radioopaco para poder verlo a través de una radiografía, ¿qué radio de curvatura tiene y qué características tiene del balón testigo? Básicamente el tubo endotraqueal tiene una conexión universal, va a tener un balón testigo del balón de neumotaponamiento, pueden tener o no este sistema, que es un sistema de aspiración subglótica. Va a tener un cuerpo, va a tener unas líneas de medición donde me va a decir la cantidad de centímetros en los cuales el tubo va a estar colocado, va a tener una punta con un orificio central y un orificio lateral. Entonces, básicamente, cuando uno se va metiendo más en este tema, los tubos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Tubos endotraqueales de un lumen, tubos endotraqueales de doble lumen y tubos endotraqueales con características diferentes o especiales. ¿Bien? Básicamente, acá está la definición de un solo lumen. No hay mucho que recalcar. De dos lúmenes pueden ser que sea un tubo de doble lumen derecho-izquierdo o dispositivos de bloqueo bronquial, y lo que son especiales van a ser tubos preformados, pueden ser orales nasales, tubos espiralados, tubos con cierto grado de resistencia al láser o tubos con puertos adicionales. ¿Bien? A su vez que hay otros tubos que impresionarían o sirven para la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Voy a hablar de tubos endotraqueales de un solo lumen. Básicamente están fabricados a partir de cloruro de polivinilo o de silicona. A través del Consenso de Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica, estos tienen ciertos grados de recomendaciones o estándares que tienen que cumplir, como estar nomenclado el diámetro interno, el diámetro externo, tener marcadores de distancia desde la punta, o sea, esa numeración que tienen. Tienen que tener prueba de toxicidad, o sea, tienen prueba de toxicidad sobre todo para las personas que son alérgicas. ¿Bien? Tiene una dirección y un ángulo del bisel, tiene una curvatura y radio del tubo y también tiene un tamaño y una forma de este ojo de Murphy, que es un puerto para la ventilación colateral, en el caso que el orificio principal esté tapado o se tape. ¿Bien? A su vez, estos tubos tienen un estándar, ¿sí? Y pueden ser introducidos a través de la cavidad oral o a través de la cavidad nasal. ¿Bien? Y perdón. Presentan balones de neumotaponamiento, ¿sí? Que estos van a tener una característica, que van a ser balones de alto volumen, pero de baja presión.
A su vez, estos tubos van a tener una curvatura natural que va a facilitar el ingreso hacia la laringe. Van a tener un ángulo, ¿sí?, que varía entre los 12 y los 16 grados en función del tubo y de la marca. Se colocan bajo clásicamente la laringoscopía directa, ¿bien? Y en función del cuello del paciente y la fisonomía del paciente, se van a ubicar entre los 20 y los 24 centímetros en la arcada dentaria inferior. Cuando uno habla de tubos endotraqueales de doble lumen, básicamente son proporcionados o son utilizados para la ventilación pulmonar independiente o ventilación de un solo pulmón en el caso de una cirugía torácica o en el caso que quieran hacer un lavado pulmonar y se ventile de un solo lado y no del otro. También pueden ser utilizados para la fístula broncopleural o para el manejo posoperatorio de algún pulmón trasplantado. Básicamente estos tubos de doble lumen van a ser derechos, van a ser izquierdos. Y si yo quiero... habitualmente se utilizan para hacer ventilación unipulmonar. Se puede utilizar para hacer ventilación bipulmonar. Lo que pasa es que tengo que tener dos ventiladores que estén sincronizados entre sí para poder hacer una ventilación diferencial entre un pulmón y el otro. No es lo que más se utiliza, sino que se utilizan para la ventilación unipulmonar. Estos tubos endotraqueales de doble lumen básicamente tienen dos extremos, un extremo que va a ser bronquial, un extremo que va a ser traqueal. Impresionaría que es un solo tubo en la medida que se va metiendo dentro del tórax. Tiene dos balones, los tubos van a ser derechos o los tubos van a ser izquierdos. Un balón va a ingresar dentro del bronquio fuente, tanto derecho como izquierdo, y voy a poder hacer la ventilación unipulmonar. ¿Bien? En el caso que se quiera hacer la ventilación de ambos pulmones, pero no diferencial, como tengo dos picos y tengo dos balones que se van a insuflar, voy a tener este conector con la letra D, que se van a conectar esos dos picos, y yo termino dando o pudiendo ventilar al paciente de forma bipulmonar con este dispositivo. También tenemos tubos endotraqueales especiales. Estos tubos endotraqueales especiales son tubos perforados, preformados, que pueden servir para la intubación nasotraqueal o la intubación orotraqueal. Básicamente se pueden utilizar en procedimientos neuroquirúrgicos o cirugías orofaciales, y la orientación de estos es para tratar de dejar el dispositivo, la vía artificial, fuera del campo quirúrgico. Tienen son bastante diferentes uno del otro. Bien. Habitualmente son dispositivos como por lo general no vienen con puerto subglótico, puede ser que vengan o no, pero habitualmente no vienen con puerto subglótico y son para ventilaciones por ahí cortas o para procedimientos cortos. También tenemos tubos endotraqueales, dentro de los tubos endotraqueales especiales vamos a tener tubos espiralados. Estos van a estar diseñados para reducir al mínimo la posibilidad de que el tubo se clampee, se colapse. Bien. Tiene un alambre espiralado que va desde el extremo distal hasta el extremo proximal. Bien. Se pueden colocar por vía oral, por vía nasal. También tienen el balón de neumotaponamiento que van a ser de alto volumen y baja presión. No suele recomendarse el uso de estos dispositivos para ventilaciones o intubaciones de índole programadas. Otro dispositivo que a veces se suele utilizar para neurocirugías. El problema es que una vez que el
el alambre es espiralado, se comprime, tiene mucha memoria, por lo cual termina generando que pierda forma y que se incremente la resistencia. Dentro de esos tubos endotraqueales especiales, sabemos que existe una entidad en las áreas críticas, en la neumonía asociada al ventilador, es una de las entidades que más se ve en las unidades de cuidados intensivos. Hay un montón de bundles que se han implementado para prevenir o para tratar de bajar la incidencia, como la cabecera a 45 grados, la profilaxis de la trombosis venosa profunda, evitar las úlceras gástricas, disminuir el tiempo de sedación, y también hay tubos que pueden llegar a prevenir la neumonía asociada al ventilador en conjunto con los otros bundles, ¿sí? Sumado también a la aspiración subglótica. Estos tubos, básicamente, hay dos mecanismos por los cuales se puede desarrollar la neumonía asociada al ventilador, como la microaspiración y la formación de un biofilm. La microaspiración básicamente es que el balón de neumotaponamiento que sella vía aérea superior de vía aérea inferior puede haber perdido parte de la presión y genera, o sea, y hay una migración distal de microorganismos, ¿sí?, desde la vía aérea superior hacia la vía aérea baja. También puede desarrollarse este biofilm que en la medida que el paciente vaya teniendo secreciones y estos microorganismos se vayan pegando a la pared interna, genera esta, esto se llama o se le dice que el tubo está tapizado, sino que esos fluidos se van secando, se adhieren a la pared del tubo. Bien, tienen alta concentración bacteriana y lo que termina generando es que vaya ocupando lugar en el tubo, disminuyendo el diámetro o el área. Bien, entonces hay algunos de estos tubos que van a tener un tratamiento, se le va a agregar plata a fin de disminuir este biofilm, y lo que va a hacer es la plata va a tener una actividad antimicrobiana, disminuyendo la adhesión de bacterias y bloqueando los formadores de estos biofilms. Básicamente, en función de las marcas, hay marcas donde han decidido suplantar estos balones de neumotaponamiento en este formato, donde tienen más área de contacto con la tráquea o la mucosa traqueal, por estos que son más cónicos, donde siguen siendo de alto volumen y baja presión, pero tienen menos superficie de contacto, siendo igual o más efectivo que los otros. Con respecto al insuflado del balón o del CAF, como a veces también se le suele decir, en pacientes que van a estar intubados por el tiempo que corresponda con una vía aérea artificial y en ventilación mecánica, es importante que todo el personal de salud, tanto enfermeros como médicos, como kinesiólogos, como terapeutas respiratorios, estén al pendiente de la medición de la presión del balón de neumotaponamiento. Bien. Este balón lo que va a terminar haciendo es sellar la vía aérea superior de la vía aérea inferior, permitiendo la ventilación mecánica, ¿sí?, con presión positiva. Lo que se sugiere es que la presión del balón de neumotaponamiento esté entre 20 y 30 centímetros de agua. De esta manera va a generar un sellado adecuado y una reducción de riesgos de complicaciones. Básicamente, el balón es un balón distal que cuando se insufla genera un sello hermético. Su función básicamente es evitar la aspiración y permitir la ventilación a presión positiva, generando, como dije anteriormente, el sello hermético. La presión óptima ronda entre los 20 y 30 centímetros de agua y debe tenerse en cuenta que pueden afectar a este balón de taponamiento el tamaño del tubo, el tipo
balón de neumotaponamiento, la presión inicial, bien, y los dispositivos de medición. ¿Qué pasa si este balón de neumotaponamiento está desinflado y tengo riesgo de que se generen microaspiraciones? Por ende, puedo generar o se puede generar neumonitis, neumonías, bronquitis, extubaciones o autoextubaciones en el caso que el tubo encima no esté sujeto como corresponde. ¿Qué pasa cuando este balón está hiperinsuflado? El balón se puede deformar, ¿sí?, generando una herniación y, algo que es más importante, termina comprometiendo el flujo sanguíneo tisular. ¿Bien? O sea, genera daño en la pared de la mucosa traqueal. Balones como el de abajo eran de alta presión, ¿sí? Eran de alta presión, son tubos que ya no se usan más, a diferencia de los de ahora, que son balones de alto volumen, pero de baja presión. Fíjense en que lo que tiene que generar el balón es un selle, pero en la medida que yo le ingreso, le hago ingresar mucho volumen, ¿sí?, termina generando mucho contacto con la mucosa traqueal, y si está súper insuflado, termina desplazando la mucosa traqueal y puede terminar generando que esa mucosa traqueal termine siendo lesionada. Fíjense la diferencia entre el A, que está insuflado como corresponde, y el B, que está hiperinsuflado. ¿Cómo lo mido? ¿Sí? Hay dispositivos para medirlo. ¿Bien? Los dispositivos pueden variar en si miden en centímetros de agua o si miden en milímetros de mercurio. Si yo no tengo la opción de tener este dispositivo, voy a tener que recurrir a la opción de tener un manómetro de medición de tensión arterial. Entonces, si yo tengo un manómetro de medición de tensión arterial que va a medir en milímetros de mercurio, la presión será entre 25 y 35. Entonces, le dejo ahí como para que lo tengan en claro o les resulte más fácil. Si yo tengo medidores de centímetro de agua, será esta presión, y si tengo medidores en milímetro de mercurio, será esta presión. ¿Bien? Varía porque son dos sistemas de mediciones distintos, pero es, para el caso, es el mismo nivel de presión. ¿Bien? Fíjense en que este dispositivo tiene una escala que acá me dice tubo traqueal o tubo laríngeo. Nosotros utilizamos este sistema de medición, tubo traqueal. ¿Bien? Dependiendo de la marca y dependiendo del modelo, van a, por ejemplo, este arranca en más de 20 y termina en más de 30. Yo lo tengo que ubicar en esta zona que está refiriendo ahí, siempre teniendo la premisa esa, de esa presión. ¿Bien? Esquema de aspiración de secreciones subglóticas. Básicamente lo que tengo que tener es, uno debe, para el cuidado de esto, tener un sistema de aspiración subglótica. Este sistema de aspiración subglótica se debe colocar de forma continua. Entonces, como uno debe tener este sistema de forma continua, nos haría esta pregunta: ¿por qué se debe poner la presión de aspiración subglótica entre 20 y 30 centímetros de agua? ¿Por qué? Porque si yo pongo más presión, como es presión negativa, va a terminar deformando el balón por la presión que tiene el balón. Distintos dispositivos de aspiración subglótica, estos dispositivos son generadores de presión negativa. Intubación nasotraqueal es otra de las eventualidades que se puede tener. ¿Qué pasa con esto? La sujeción de tubo endotraqueal. Los anestesiólogos tienen la costumbre de fijar los tubos de esta manera, con cinta, y en las áreas críticas, cuando no tenemos otro dispositivo, los terminamos fijando con cintilera o venda Cambridge. El tema es que la sujeción, ¿sí?, uno pone a veces o recomienda el uso de estas gasas para evitar lesiones. Ahora fíjense por dónde pasa la sujeción, está pasando por encima del acceso vascular central. Para eso hay dispositivos, estos sujetadores de tubos endotraqueales,
que lo que generan es tener un apoyo en las mejillas, tener un apoyo, una base más ancha en la zona de la nuca, tener un apoyo por debajo de la nariz, sujetar el tubo de una manera mucho más segura y poder desplazar a través de esto el tubo para un lado o para el otro. ¿Bien? Fíjense en esto. Es un paciente con la sujeción convencional. Fíjense cómo tengo una lesión por la cinta esta en el labio, como tengo una lesión en el mentón y como tengo una lesión en la piel. Uno debería tratar de tener estos cuidados. No siempre se puede tener los otros sistemas de sujeción. No están recomendados en estos momentos para los pacientes que van a recurrir a los decúbitos pronos. ¿Bien? Fíjense en que esto da mucha más superficie de apoyo, evitando la generación de lesiones en la piel. Alguna de las imágenes, piensen que el tubo pasa entre las cuerdas vocales, ahora el doctor nos va a informar un poco más sobre esto, y pudiendo generar cierto grado de lesiones. ¿Bien? No quiero robar más de tiempo. Como conclusión, hay varios tubos endotraqueales, están disponibles para distintos fines. El más utilizado es el tubo de un solo lumen. Los tubos de dos lúmenes son para situaciones particulares, como por ejemplo la ventilación pulmonar. Hay tubos que están desarrollados para situaciones especiales, pero tenemos que tener mucho cuidado con la posición del tubo endotraqueal, optimizar la sujeción. Si no tengo estos dispositivos, ver cómo puedo mejorarlo, medir de forma rutinaria el balón de neumotaponamiento y tener estos cuidados de piel a fin de evitar úlceras por presión. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido útil. Muchas gracias, Hernán. No sé, Vivi, si querés que vayamos a los casos, y porque me parece que hay muchas preguntas que capaz con los casos clínicos se pueden responder, o preferís que respondamos algunas ahora? Mira, estuvimos viendo las preguntas. Nos gustó porque algunas preguntas se contestaban en la misma diapositiva que después aparecía, lo cual nos parece que sigue habiendo ansiedad. Sí. No está mal que haya ansiedad, ¿eh? No estamos enojados, sino lo que estamos es intentando hacerles entender al auditorio de que este es un curso largo, que no se preocupen, que probablemente estaremos contestando las preguntas en los reiterados encuentros, porque son preguntas a veces puntuales, preguntas singulares de su trabajo, de su lugar de trabajo. Entonces probablemente podremos englobar que hay un grupo de gente tiene dudas similares sobre cosas puntuales. Si nosotros ahora tenemos que contestar las 20 y pico preguntas o consultas que hubo, puede ser que se haga dificultoso, entonces las vamos a agrupar y las iremos contestando. Una pregunta, por ejemplo, sobre el nitrato de plata del tubo endotraqueal, por qué solo 30 es lo aconsejable de inflar un balón, y bueno, tendríamos que explicar por qué circunstancias uno aceptaría fuga por más que 30 no hace neumotaponamiento. Creo que eso lo vamos a ir desarrollando. Así que las hemos anotado, las tendremos, pero nos parece mucho más nutritivo ir a los casos y después haremos una contestación global de alguna pregunta que sí pueda estar relacionado a esto, por ejemplo, la intubación nasal. Así que me gustaría darle ya el paso al doctor Duré. Por supuesto. ¿Qué hacemos? Compartir la pantalla, Tito. Bien. Abajo viste que aparece el cartelito verde, ahí está. Buenísimo. Bueno, antes que nada voy a agradecer la presentación que hicieron. No, qué sé yo, me siento muy honrado. No sabía de tantos títulos. Te agradezco, Damián, agradezco, Viviana, agradezco, Maggie, a todos. O sea,
Solo soy un médico de guardia de muchos años que tuvo que hacerse cargo de un servicio y conoció gente muy buena a lo largo del camino y que en este momento yo estoy más aprendiendo de ellos que ellos de mí. La verdad que esto es así. Vamos a aportar un poco, decir, ¿qué es vía aérea dificultosa para nosotros en este camino que empezamos a recorrer hace unos años, ¿no? En realidad siempre la pregunta es, ¿para quién hablamos la vía aérea dificultosa? En realidad, uno si va a pensar en los consensos de lo que es vía aérea difícil, y yo voy a salir un poco de todo esto, o sea, hablando de consensos, están, la verdad que son clarísimos los consensos de SATI, la emergentología, los anestesiólogos, todos ellos tienen muy claros los consensos. Ahora, uno tiene que plantearse si existe otra visión de todo esto, ¿no? Y plantearse a ver desde qué punto de vista los métodos endoscópicos ayudan a resolver una vía aérea, digamos, desde el punto de vista de digamos, cuando uno desde la endoscopía puede ayudar a resolver una vía aérea que la verdad no se pudieron resolver ni SATI, ni la emergentología, ni la anestesiología, digamos, existen circunstancias que bueno, uno las tiene que tener en cuenta. Y ahí siempre me aparece la pregunta esta, digamos, si uno es parte de un algoritmo o cuando se acaba el algoritmo aparecemos. O sea, por eso la verdad que si uno lee los algoritmos, o sea, mandarle a veces la fibra óptica no está ya metida allá lejos y allá al fondo, o a veces no está, ni qué otras, o sea, métodos que los vamos a ir viendo. Entonces, yo siempre uno dice, bueno, cuando uno habla de vía dificultosa, en realidad, ¿qué es lo que hay que saber? Siempre de anatomía, los predictores de intubación, esos predictores de intubación, la fisiología, en realidad siempre el tema de fisiología, qué es oxigenar y qué es ventilar, ¿sí? Esto es algo que siempre lo conversamos, o sea, antes de intubar, siempre uno tiene claro si lo podés ventilar sin intubar, si lo podés, o sea, si puedes recibir oxígeno, pero si lo podés ventilar sin intubar, porque uno tiene una condición, uno sabe que si va a fracasar, por lo menos tiene que saber, o sea, entender que puede dar el paso atrás y ventilar sin intubar. La farmacología, nosotros, o sea, esto es claro. Yo siempre planteamos cuando uno fracasa en una intubación, uno fracasa con un paciente relajado, o va a fracasar con un paciente relajado. Entonces, o sea, conocer un poco, o sea, si yo tengo que fracasar, voy a fracasar con un paciente más vigil, ¿sí? Entonces, eso es entender un poco las alarmas de los aviones. O sea, si hubo fracasos previos, yo no puedo repetir las mismas maniobras, tienen que ser diferentes, ¿sí? Y desde el punto de vista de la endoscopía, saber poder entender lo que es, o sea, los tres métodos, la laringoscopía, la fibrobroncoscopía y la broncoscopía rígida, ¿sí? Y si hay un momento, si existe algún momento de realizar una traqueotomía, hay un dicho que los viejos cirujanos decían siempre que cuando una traqueotomía, o sea, llega a un momento de urgencia es porque ya es tarde. ¿Sí? O sea, la traqueotomía, o sea, hecha en el contexto de la urgencia, ya es tarde. ¿Sí? Y esto nos lleva a entender que no es lo mismo el trabajo en la emergencia, el trabajo en la urgencia, el trabajo el programado. Les paso esta página de airwaysit.com, es una página bastante yankee que habla de de todos los métodos de intubación. Nosotros el otro día tuvimos la mala experiencia de que falleció un paciente en el servicio, o sea, una estenosis traqueal en post-COVID que venía de 600 kilómetros. O sea, uno hacía su recorrido en un paciente que entró en emergencia ventilatoria y que no pudimos hacer absolutamente nada. Y esto, o sea, uno lo tiene que transmitir. Uno aprende más de los fracasos que de los éxitos en todo esto. Ahora, ¿qué indicaciones cuando uno habla de la vía aérea dificultosa? O sea, hay que pensarla antes de empezar a intentar intubar. O sea, el punto es ese. Y hoy existen los grupos de trabajo, si uno puede analizar, decir, yo puedo llegar a pensar en una vía aérea dificultosa. Estas son un poco todas las indicaciones más simples: la presunta obstrucción, la obesidad mórbida, los tumores, la celulitis, o sea, las anquilosis,
Existen antecedentes de intubación difícil. Ayer justo evaluamos un paciente que está internado por COVID en el hospital, una chica de 48 años que está internada por COVID, pero que nadie había reparado que tenía un tumor de amígdala con poca apertura bucal. Entonces ayer le hicimos justo la endoscopía y en realidad lo único que hicimos, la única observación que hicimos es si la paciente entra en urgencia ventilatoria, por favor avisar para intubar por fibra óptica. ¿Sí? Ustedes conocen el Malampati famoso, que lo habrán visto todos, o sea que este es un marcador que lo hacen los anestesistas, donde el grado van de 4 grados, ¿sí? O la clasificación de McCormack, que va se hace a través de la laringoscopía con la observación de las cuerdas vocales, epiglotis, o sea, si llegan a ver todo o nada. Esta es la evaluación clásica. La distancia del cartílago de mentón de hueso hioides al tiroides de mayor a menor a 3 dedos, o sea, nos predicen que este paciente podría llegar a ser una intubación dificultosa. A veces, y también las observaciones de cuellos cortos, retrognatias y las aperturas bucales ya nos están avisando que puede llegar a haber algún problema. Un poco la pandemia nos obligó o nos hizo ver desde otro lugar, tratar de trabajar diferente o intentar estar más alejados y cambiados en esto. Los equipos no vamos a hablar, ya se extendió el licenciado bastante bien, las máscaras laríngeas como una alternativa a que un paciente pueda estar, que no la puede intubar y poder utilizar una máscara laríngea como parte previa hasta poder lograr una intubación, es una buena opción, ¿sí? Y estos son los casos un poco que vamos a empezar a compartir de menor a mayor. Esto es una paciente que, o sea, es una colecistitis de zona colelab que se suspendió. Tenía una apertura bucal 2-3. Y entonces el planteo fue para empezar a trabajar el trabajo con la fibra óptica, decir, bueno, siempre la lubricación del broncoscopio para el túbulo traqueal para tener ese juego. O sea, ese es un ejercicio que uno lo hace siempre, o sea, por los deslizamientos de los tubos a través de los endoscopios flexibles. Por eso también es causa de ruptura. Entonces uno tiene que asegurar eso. El segundo punto sí es la, como siempre les digo, la oxigenación y la ventilación sin la intubación. O sea, el probar esto en un paciente no relajado, sino sedado vigil, es importante como para entender el avance de, o sea, que si uno fracasa, uno necesita tiempo. A veces uno habla de la intubación de secuencia rápida, no, acá es al revés un poco, acá necesitamos tiempo. Y los tiempos los dominamos con estas pequeñas acciones, ¿sí? Acá tenemos una observación que es un poco el cuello y la retracción del cuello corto, y ven cómo cae la vía aérea superior cuando uno no lo deja suelto. Entonces, con la hiperextensión de la mandíbula, la colocación del bucal, vamos entrando, vamos mirando, previo a la sedación vigil consciente, utilizando también los bloqueos regionales laríngeos, cosa que utilizamos muchísimo, y es el ingreso de la fibra óptica primero, ¿sí? La observación y el deslizamiento del tubo. Si ustedes ven ahí en las tres fotos que siguen, o sea, se ven la vía aérea, ven el tubo visto por afuera y ven el tubo colocado colocado por dentro, ¿sí? El punto es cuando uno tira, después uno debe revisar. ¿Por qué? Porque uno en la maniobra que tiene que ser rápida siempre lo manda contra la carina y lo tiene que acomodar y tomarse el tiempo suficiente para acomodarlo en estos casos, y después retirar y ya colocar esto. Estos otros problemas, la genesia del maxilar, ¿sí? Acá tiene esto lo que le comentaba, ¿sí? Estos pacientes en general la intubación que podemos ofrecer es la intubación nasal, como pueden ver ahí, y utilizando en estos casos, como esto fue para cirugía, en estos casos sí, a veces se utilizaron los puede decir, o sea, cualquiera de los tubos, el tubo blando es el que mejor puede ir. Este es el caso de un gran quemado, ¿sí?
Este es un paciente que no, como ustedes ven, los quemados requieren muchas entradas a quirófano. Entonces son muchas anestesias y muchas intubaciones. Esta fue su primera intubación. Esto fue uno de los primeros casos a veces que tocó. Y la verdad que fue una visión bastante interesante el desafío que se planteó. Porque lo que hizo fue colocarse una máscara laríngea primero, porque se veía que no tenía mucha más apertura bucal. Entonces, para poder ventilarlo, lograron colocar una máscara laríngea. Y segundo, seguido, ¿sí?, a través de la máscara laríngea, si ustedes ven la máscara laríngea que bien conectada, ¿sí?, queda la epiglotis, quedan las cuerdas, o sea que se ven ahí. En este caso, ahí la máscara laríngea, depende de la que se use, tiene dos cuerdas en el medio que uno las rompe y puede deslizar perfectamente un tubo traqueal. Entonces, por el mismo adentro, agarró, pasó un tubo traqueal, a ver si a ver. ¿Sí? ¿Ven ahí? Perdón, ahí. Perdón, no. Vamos para atrás. Ahí. Ahí queda, ¿sí? Y ahí queda el tubo colocado. Este fue otro también de los casos que nos tocó hacer, un hemangioma gigante, no teníamos forma, y esto fue una intubación a través de la fibra óptica. Uno tiene el otro gran problema, son las laringes. Cuando uno enfrenta laringes, los cánceres de laringe, uno se enfrenta en una laringe que puede estar así. Este es un encuentro. Los pacientes están con disnea inspiratoria permanente. Y entonces, esto ven, si ustedes se fijan, fíjense por dónde respira el paciente. Prácticamente. ¿Ven? Entonces, estos pacientes son un desafío, porque uno puede, o sea, con fibras ópticas mínimas o a través de la broncoscopía rígida. ¿Sí? Sigamos. Este fue otro problema en los años de guardia. Nos llaman a las 4 de la mañana en el hospital. Nosotros estamos de guardia en el hospital en aquel entonces. Un paciente que en una pelea le clavan un destornillador en la espalda y no había forma de poder intubarlo en forma convencional. Entonces, la verdad que fue, para mí en lo personal, fue toda una experiencia, porque lo primero que hice cuando me llamó fue en el año 2006, miren, voy a hacer esto, y lo primero que hice fue agarrar una máquina de fotos, porque dije, esto no creo que se pase, pero ustedes ven el destornillador, que por suerte se instaló sobre el cuerpo vertebral y no tocó la médula, nada. Entonces, la estrategia, en realidad, cuando uno se lo planteó al principio, era un paciente que estaba absolutamente despierto, pasado con consumo de sustancias, ¿sí? Que al estímulo lo tocaba uno y no sabía cómo manejarlo. De hecho, tuve una maniobra previa que fue ante la percepción de que el paciente, cada vez que me acercaba, gritaba, lo que utilicé sondas nasogástricas de diámetros crecientes, y entonces fui pasando una sonda y dejando que el paciente llevara la percepción de que tenía algo, fui pasando otra, fui pasando de diámetros crecientes. Cuando llegué al mayor diámetro, dije, bueno, ahí digamos, se daba la situación de la percepción del paciente que algo estaba entrando, algo estaba pasando. Ahí tomé la decisión de pasar la fibra óptica con el tubo traqueal. Y bueno, el que sufrió, sí, la cirugía había que hacerla, y reconozco fue la progresión que tuve en esto, y bueno, pudo intubarse. El que sufrió fue el cornete, obviamente. Uno a veces cuando hace esto genera daños no deseados, y eso uno lo tiene que tener en cuenta. Acá en este caso, como era una intubación de urgencia, bueno, el cornete sufrió más de lo que debía y el paciente, la verdad, que se pudo intubar. Ahora esta fue el año pasado, antes de la pandemia.
ante la pandemia nos llaman por esta paciente que es un tumor cuello. Si ustedes ven la tomografía, si ustedes imaginan la tomografía, si ustedes ven, ven la columna, ven la columna y ven, o sea, absolutamente perdido la línea media, ven un tumor gigantesco. Y todo lo que ven ahí es la, esa parte ósea osificada, es la laringe. Y la paciente estaba en emergencia, en urgencia ventilatoria. Entonces, o sea, ¿qué opciones había para trabajar? Este es un poco el problema. Entonces, unos plantearon rigi, otros plantearon no, esto, bueno, no, la verdad que fue flexible, o sea, fue flexible. Fíjense en las épocas cómo cambiaron, esto fue en el año antes de la pandemia. Como antes de esto, eran las 12 de la noche, me acuerdo, recuerdo. Y hoy por hoy esta imagen es impensada dentro de si no estás con barbijo, doble barbijo, escafandra y todo eso. Ahora vamos a hacer una pregunta que esta es, o sea, ¿en qué lugar del algoritmo ponemos a la broncoscopia rígida? O si la broncoscopia rígida tiene un lugar en lo que es el algoritmo de la intubación dificultosa. Vamos a ver a través de un caso clínico, ¿sí? Otro quemado, ¿sí? Que hace cara de cuello y tórax, pero que tiene un agregado que es una estenosis post-intubación y que no tenía apertura bucal para la laringoscopía y sin fosa nasal para evaluar con fibra óptica. Y ahora que el paciente debía entrar a quirófano para cirugía. En realidad, pensándolo, dijimos, bueno, las preguntas que nos hacíamos en esto, ¿sí? Y ahí nos surgieron dos esta especie de preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nos garantizamos la vía aérea al inicio y para las futuras cirugías? Obviamente para las futuras cirugías probablemente el tema era, seguro era generar la posibilidad de hacer una traqueotomía. Entonces ahí nos aparecen dos conceptos que es difícil de intubar, difícil de manejar. ¿De manejar qué? La vía aérea. O sea, entonces decíamos, bueno, y acá dijimos, bueno, el viejo y popular Chevalier Jackson, que utilizamos para dilatar, que nos daba la apertura bucal, el 7,5, pasando la guía de Eichmann, nos permitía el poder dejar el pasaje, ¿sí? El poder dejar el pasaje, ¿no? Poder que el tubo penetre. Fíjense que la maniobra es, si bien parece simple, en realidad es lograr que el tubo atraviese la epiglotis, o sea, los aritenoides. Uno cuando enfrenta esta maniobra, a veces el tubo orotraqueal toca el aritenoide. En este caso está la maniobra que hace con los dedos para tratar de que el tubo, el bisel del tubo pase el aritenoide. ¿Me entienden? Entonces, parece muy fácil poner el tubo orotraqueal a través de la vía de Eichmann, pero si uno no tiene en cuenta esta dificultad anatómica, que es muy común, que nadie a veces hay que tenerla en cuenta, y eso permite, o sea, choca ahí uno, cree que lo intubó y no están así. Entonces, tenemos esta posibilidad, la valoración anestésica y después la valoración endoscópica. Entonces, sigo. Este es otro caso, también difícil, que nosotros le pusimos difícil de intubar, difícil de manejar. Este es un paciente internado en terapia intensiva, tenía un antecedente de un CA de piso de operado y radiado con un fracaso de colocación de una prótesis maxilar. Estaba en la terapia intensiva con un tubo orotraqueal 5, con una estenosis traqueal, y con la verdad nos llamaron porque ningún cirujano lo quería traqueostomizar en esto. Ustedes dirán, bueno, nosotros no somos cirujanos, somos neumonólogos intervencionistas ahora, nos dicen ahora, sí. Entonces dijimos, bueno, veamos a ver cómo podemos ayudar. Entonces, entendimos que lo que teníamos que hacer, a ver, se me da el video, no, antes. Toc. No. Ahora. Había probado todos los videos. A ver. No. Bueno. Ahí está. Ahora sí.
A ver. Ahí está. Un paciente nos preparamos, se retira el tubo 5, ¿sí? Se hace la dilatación. Se hace la dilatación. ¿Sí? Se deja el broncoscopio rígido colocado y sobre ese broncoscopio se busca, si ustedes lo ven ahí, está el doctor Violi, y como siempre en la época de la irresponsabilidad de trabajar sin barbijo, fuimos buscando pacientemente la tráquea con la suerte de buscar el metal, o sea, la palpación del metal. Y ahí pudimos terminar el problema. Este es otro caso femenino, la sexta década de la vida. Es una postoperatoria de una cefalectomía con abocamiento de estómago a tercio superior y estaba internado en terapia intensiva con una neumonía grave, con una neumonía aspirativa versus una neumonía intranosocomial. La colocan en asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? Y en realidad nos llaman para evaluar, ¿sí? Y dale un poco de provoco, dale. A ver, entonces, ¿qué nos encontramos? Con un tubo orotraqueal colocado en el esófago. Una vía aérea abierta, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la solución que buscábamos en esto? Era pensarlo así. O sea, en realidad la dificultad de la intubación, en realidad era un poco la había salvado al paciente, dio tiempo a pensar a pasar. O sea, pareciera que uno dice, bueno, le intubó el esófago y está equivocado, y la verdad que creo que eso fue lo que este paciente un poco lo salvó. Entonces, dijimos, bueno, ¿cuál es, o sea, en el contexto de esta cirugía que es compleja, cuál es la forma de ayudar? Entonces, nosotros ahí lo que hicimos fue aportar. A ver. Aportar, colocar una de las pocas prótesis en este caso, ¿sí? Sabiendo la laringoscopía en este caso, hoy las ponemos ya con pata de broncoscopía rígida, como esto era muy directo, la pudimos llegar a cubrir con una prótesis ENI. Ahora, esto es, sí, esto así que parece, o sea, así como maniobra bastante espectacular, que en realidad le creamos un problema al terapista siempre, porque esto, digamos, el ejercicio que le queda al pobre terapista es decir, bueno, ahora ha trabajado y al kinesiólogo también, trabajar para tratar de sacar la asistencia ventilatoria al paciente. Digamos, eso es el problema de las fístulas es ese, cuando uno se encuentra con esto, en las fístulas en ventilados, el gran desafío hoy es poder pensar qué estrategia ventilatoria tengo para poder sacar a este paciente. Pero bueno, esa es otra charla. ¿Sí? Y esto un poco también vino el año pasado, ¿no? O sea, no, esta sí vino a principio de año para pensar cómo intubar y pacientes de estos siguen apareciendo todos los días. En conclusión, la vía aérea para nosotros, que somos neumonólogos, la verdad que no es lo mismo que para los algoritmos convencionales que nos plantean la SAT y la anestesiología y la emergentología. Muchísimas gracias, espero haber sido útil.
Santi, tu excelente disertación y excelentes casos realmente que te da para preguntar un montón, ¿no? Por cada caso. Totalmente. Sí. ¿Para que salgo? Sí. ¿Salgo? Listo. Venga. ¿Tenés el...? Bueno, ya la había visto, así que me estaba esperando a ver cómo la ibas a presentar, pero bueno, la idea era un poco demostrar que a veces la vía aérea dificultosa la muestran estos algoritmos y pareciera que la única dificultad es la apertura ocular y no encontrar la laringe. Me parece que quedó claro que hay otros escenarios y otras presentaciones de lo que es una vía aérea dificultosa. Y que la utilización de los elementos o dispositivos que tenemos tendrían que poder darnos algún tipo de respuesta para solucionar lo que dijo Tito, ¿no? Oxigenar, ventilar, y probablemente después resolver una vía aérea en forma definitiva. Ahora, es bien claro que el que va a estar encargado de la vía aérea tiene que estar preparado en usar los dispositivos, en entrenarse a usar un endoscopio, desde un video laringo a un endoscopio y terminar una traqueostomía. Me parece que ese fue un mensaje bien claro que dejó. Manejar vía aérea dificultosa dice hasta tener que terminar hacer una traqueostomía. Algunos dirán la criquiotomía podría ser el paso intermedio en la formación de la gente más joven, pero la gente con experiencia y expertos tiene que terminar capaz trabajando con la traqueostomía. Y eso me parece fundamental, por eso trató de mostrar los casos de menor a mayor, y me parece que este fue el puntapié inicial, decía hacia dónde vamos con un curso de vía aérea largo. No sé si te parece alguna pregunta, Hernán, de lo que estuviste viendo, de la gente o de los casos. No sé si Maggie viste alguna que quieras remarcar. No, muchos remarcaban por qué sí o sí hay que estar con la presión del neumotaponamiento, con ese cuidado de los 20, 30 centímetros de agua, más que nada eso era que está, por lo menos la pregunta que más aparecía, si el insuflado del CAF, más que nada, ¿no? Bueno, ¿querés, Hernán, algo aportar? Sí. Un tapín inicial. Básicamente, existe la presión de perfusión de los vasos de la mucosa traqueal, entonces si yo me excedo de esa presión, si insuflo por encima de 20, 30 centímetros de agua, estoy perjudicando la perfusión de esa mucosa, por eso no debo insuflar el balón. Bien, si yo tengo, como en algún momento Damián dijo, de que por ahí no tengo un sellado correcto, posiblemente el tubo para esa vía aérea ya ha quedado chico. La solución por ahí no es insuflar por demás sabiendo que voy a poder generar un perjuicio en la mucosa traqueal. Pero básicamente la presión del neumotaponamiento tiene que tener ese cuidado para no generar la lesión vascular de la mucosa traqueal. Gracias. También en otras preguntas decía si en algún momento se desinfla ese balón, ¿sí? Si hay alguna causa por la cual se podría desinflar el balón o para realizar qué tipo de prueba. Pero bueno, eso es un poco más adelante también. Sí, me parece media rara la pregunta. Me parece que habrá que esperar un poco contextualizarla en alguna situación específica, pero no. Creo que se estaban refiriendo más que nada al test de fuga, pero me parece que eso más para la extubación, ¿no? Para ver eso. Me parece que lo orientaron para ese lado. Bueno, volviendo un poco al tema, lo de vía aérea dificultosa, todos habrán visto en la guía que hablan de
de la posibilidad de encontrarse una vía aérea dificultosa, algunos dicen 0,5%, 1% después de los dispositivos más modernos que hay, como el video laringo, y otros llegan hasta 5%. Así que con el doctor Duré hicimos un ejercicio muy, muy, muy fácil que nos podría hacer entender qué hemos vivido en esta pandemia. Y bueno, asumimos que si lamentablemente hay 90.000 fallecidos contados en esta pandemia y el promedio de mortalidad se asume que son pacientes ventilados el 90, el 50%, uno diría de que entre 160.000 y 180.000 pacientes han sido intubados. Si esos fueron intubados y entre el 1 y el 5%, tuvieron vía aérea dificultosa, podemos contar que hubo 9.000 a 10.000 vías aéreas dificultosas. Y eso dice el impacto que hemos tenido. Si recordamos que el COVID, los que han evolucionado a moderados y a severos, tuvieron que ser pacientes con factores de riesgo como hipertensión, diabetes y obesos, probablemente la vía aérea dificultosa haya sido más del 5%. Y que si el personal que se entrenó, el que estuvo disponible, no era el más entrenado, probablemente haya habido más vías dificultosas que 10.000. Así que ese sería el mundo que tuvimos en los últimos 18 meses, como para entender lo que puede ser una vía dificultosa y lo que ha sucedido con esta población. Así que es una pregunta que uno le hace al experto como Duré, es decir, ¿qué herramientas son las que utilizarías? ¿O te gustarían tener para poder manejar una vía aérea dificultosa? Por ejemplo, lo que se presentó, obesos de 120, 130 kilos, body mass index de 50%, para afrontarla. ¿Cómo uno afrontaría una vía aérea dificultosa en el fallo respiratorio o insuficiencia respiratoria? No sé, Tito, ¿qué te parece? ¿Cuáles serían tus herramientas? Las mías personales, o sea, en realidad el punto es, o sea, partir de, bueno, uno, primero como el manejo de la oxigenación y la ventilación. Segundo, sí, tener laringoscopio. Tercero, a mí en lo personal, yo te digo la verdad, o sea, y esto es no convencional. Yo tener un bronconcopio rígido tipo 7,5, 8, 8,5 para poder pasar una guía de Eichmann, que sé que sí o sí seguramente lo vamos a poder intubar. Porque la rigidez que te genera eso me da la posibilidad de saber que, dónde encontrar la laringe. Después el dispositivo de fibra óptica de video, en un paciente, digamos, que pueda estar bien hiperextendido, no relajado, ¿sí? O sea, siempre trabajando en vigil, pues si es un paciente que trabajó, que relajado y no sé que, o sea, entrar con una fibra óptica en un paciente relajado, absolutamente, probablemente no encuentre nada más que las coronarias de uno que se van a poner peor. Y sí. Entonces, uno yo lo veo desde ese lugar. Ahora, uno dice desde el punto de vista del cotidiano, digamos, del que está todos los días. Una máscara laríngea creo que es lo que aportaría y daría tiempo por ahí a que uno, bueno, pueda llegar tranquilo. A nosotros nos ha pasado de tener que salir corriendo a intubar. Y en realidad creo que o sea, nosotros estamos bastante lejos de lo que pueden ser las terapias intensivas. Y siempre uno dice, bueno, se ha encontrado con las situaciones que han tenido de kinesiólogos y médicos con el hecho de que con la máscara laríngea han podido sostener la situación hasta uno poder llegar y poder hacer todos los cambios. Pero creo que, digamos, uno en lo que uno trabaja cotidianamente, uno dice, bueno, ¿qué recomendación le diría que tengan? Sí, más allá del tubo traqueal, tener una máscara laríngea, y después que uno llega con todos estos otros elementos. Y entre un laringo común y un video laringo. Sí. No, pero el video laringo, digamos, requiere cierto entrenamiento. O sea, esto fue lo que requiere un entrenamiento, como todo. O sea, el laringo común, o sea, es más simple el manejo.
Con esto de la pandemia se repartieron un montón de videos laringos en muchos de los lugares y prácticamente ni se usaron, ni se usaron, eso lo vimos nosotros el año pasado, y no es que se o sea, no se usaron. ¿Y por qué? Porque requería un entrenamiento para el que está cotidianamente con aquel que toca intubar la primera línea de batalla, quien es el médico de guardia, que está codo a codo hoy está codo a codo con el kinesiólogo. Yo creo que hoy, mi respeto a todos los kinesiólogos. Y el video laringo requiere entrenamiento. O sea, básicamente requiere saber cómo poner la pala, requiere saber cómo hiperextender el cuello, requiere saber cómo hacer la coincidencia de los tres ejes, o sea, el bucal, el faríngeo, el laríngeo, y eso lleva tiempo. No es que sale con una maniobra, o sea, con hacerlo una o dos veces. Este fue, yo creo que uno de los temas que a mí me tocó ver. O sea, nosotros no nos. O sea, no, está todo bien. O sea, con el tema de la pandemia, creo que uno entró en desesperación. Y nosotros recién el año pasado, al cuarto, quinto mes, nos vinieron a preguntar, che, ¿ustedes qué harían? Le dije, bueno, son los primeros. La verdad que fue cuando se organizó, que organizaron ustedes el curso organizó el curso para los kinesiólogos, enfermeros, para todos, que se dieron herramientas, que es lo que a uno más le interesa, digamos. A mí me interesa que el que está al lado del paciente tenga las herramientas y decir, bueno, da tiempo a poder llamarlo. ¿Entendés? Esto es así, pero yo creo que esa es la clave de todo eso. El video laringo necesitas tiempo, necesitas tiempo. Y hoy creo que es mejor decir, bueno, utilizo el laringo, no puedo, pongo una máscara laríngea, llamo. Me parece más hacerlo lo más fácil para el que está. Me gusta tu opinión, obviamente porque trabajamos y compartimos, porque surge esta pregunta de que en la charla anterior uno sentía de que parecía que la vía aérea dificultosa se asociaba a que uno iba a mejorar los resultados mejorando el aparato tecnológico que uno tuviera. Entonces pareciera que la vía aérea dificultosa se maneja peor con un laringo convencional, que es lo que venimos aprendiendo hace un montón de años, y como que me daba una sensación personal, que el video laringo era como una solución a mi incapacidad a poder encontrar. Entonces, si yo puedo usar un video laringo, voy a ver más que lo que no puedo ver con un laringo. Y me parece que fuiste claro que tiene que ver con la maniobra y con la preparación del operador más que de mejorar tecnológicamente. Es obvio que un operador que está entrenado con un video laringo va a tener mayor posibilidad que con un video convencional, pero si no está entrenado, el simplemente conseguir el aparato no mejoraría tu resultado. O sea, el costo hubiera sido alto para no mejorar el resultado en esto, en eficacia. No, no lo veo tan Sí, así sí. con la guía de Eichmann, que me parece sí de bajo costo y que soluciona muchas circunstancias, o lo que ya está todo estandarizado, como dijiste, que es la máscara laríngea, ¿no? Me parece que sí. Así que muy buena tu apreciación, porque me parece que da un mensaje a la gente que hacía mucho, mucho. Veo que hay gente que, bueno, sigue. Acá veo que hicieron un comentario de que es fácil usar el video laringo. Bueno, me alegro que pueda ser fácil para ellos, pero no lo hemos visto en la mayoría de la gente. Así que bueno, es bueno para aquel que no pueda conseguir un video laringo entender que no te mejora un video laringo tu habilidad, ¿eh? Que eso hay que entrenarse en ese caso. Sí, además también depende del paciente, ¿no? Porque capaz, si uno tiene un paciente ideal y lo hace con un fibrolaringo, capaz es mucho más fácil que un laringo común, ¿no? Pero bueno, también depende del paciente que toque en ese momento para hacer la maniobra, ¿no? Bueno, Pero no bueno. sé, Maggie, si querés algo No, más. después estuvieron preguntando. Si un paciente con una crisis epiléptica, en ese momento, ¿qué se utilizaría? Si o sea, intubar o colocar una máscara laríngea, pero lo que justamente estaban hablando ustedes, ¿no? Que me parece que es como Me opción parece lo más. que
que en una convulsión es muy difícil intentar poner una máscara laríngea. O sea, comúnmente uno trata la crisis probablemente con remedios, con medicamentos que probablemente lo depriman y esperará ese momento para poder hacer la apertura bucal. Es una situación especial. Más que una vía aérea dificultosa, es una situación especial donde, por ejemplo, lo que decía Duré de no medicar y tenerlo a vigil, no lo vamos a poder utilizar. Es un escenario medio caótico, en esos, ¿eh? Más si queda con el maxilar trabado. No, no sé si Tito, alguna vez tuviste problemas así de intubar a un paciente en epilepsia o con convulsiones. No, no, en crisis convulsiva no, no, ni bien intentamos. Lo que hicimos fueron las maniobras que están descritas para trabajar en la urgencia, el contener. O sea, no, no, es medicarlo, sedarlo y esperarlo. Depende de la respuesta, una vez que el paciente sobrepasaba, recién podíamos trabajar la vía aérea. Pero no, no, yo la verdad no, no, voy a ser honesto en eso. No, no, las convulsiones que tuvimos, no, no, fue tratarlas médicamente y acompañarlas y evitar la aspiración, o sea, ponerlo en posición lateral, en decúbito lateral para evitar la aspiración. Claro, sí. Muy bien, sí. Después hubo una pregunta inicial que decía cómo una enfermera o enfermero no podía asistir en una vía, en una intubación, más que nada, ¿no? Bueno, el farmacéutico, digo, el enfermero, por supuesto que va a recibir las indicaciones de ustedes en cuanto a qué fármaco, ¿no? Para poder hacer la sedación y o analgesia, y si no hay ningún kinesiólogo en ese momento, bueno, también encargarse un poco de lo que es la preoxigenación que vos decías, Tito, ¿no? No sé si a ustedes sugieren algo. Bueno, por supuesto, asistir donde está el médico, ¿no? O sea, en el equipo. No, tanto el enfermero, o sea, como el kinesiólogo, hoy, digamos, ellos mucho y esto lo están demostrando, lo demostraron con los años, digamos, ellos intentan, por lo menos lo que uno, o sea, cuando te acompañan rutinariamente, ellos intentan estar siempre un paso adelante de lo que vos pensás. O sea, te hacen una lectura, es decir, te tienen preparado el tubo, te tienen preparado la máscara, tienen el ejercicio de posibilidades de lo que vos puedas pensar. Ahí está, digamos, la clave. Y la preparación de la medicación es tenerla en el momento. Pero yo creo que, digamos, no es que un médico trabaja solo. Yo creo que no, no, creo que ese es un error. Creo que uno está acompañado y yo siempre agradezco al equipo de trabajo, digo, no, no, uno no es si no es con un equipo de trabajo. Y el grupo, por lo menos nosotros compartimos con la enfermería todos los días y nos ha tocado con kinesiólogo, y ellos siempre están, o sea, cuando ellos hacen el planteo, ellos son los que están, o sea, un paso adelante en las probables soluciones también. A mí me parece que el entrenamiento de ellos, o sea, hoy se está viendo de esa forma, digamos, en esto. Incluso hoy, ya como la tecnología ha avanzado, así como se incorporó la ecografía, y uno entiende que el video es una tecnología que se incorpora a las unidades críticas, que se incorpora a toda una serie de lugares para que la maneje el terapista o que lo pueda tener. Dentro de su área crítica. No es que hoy manejar un endoscopio tampoco es patrimonio de uno, sino que creo que a mí me parece bien que esto va popularizándose y gracias a Dios que existe la tecnología y que la pueden acceder. Y así como la acceden, o sea, es el entrenarse. Y uno aspira a que en el fondo, si el día de mañana uno está en una unidad, en un área cerrada, y tiene un problema de la vía aérea y por ahí tienen el endoscopio ahí, el que está de guardia, o sea, me sé kinesiólogo o algo, el entrenamiento suficiente como para decir, bueno, miro una vía aérea o digo, bueno, puedo llegar a utilizarlo. O sea, todo requiere formación. Creo que en esto la crisis hoy, creo que hoy de la pandemia no fue tecnología, sino que fue de recursos humanos.
pero uno aprendió mucho en cuanto a decir, bueno, en cuanto a la tecnología que se puede incorporar, está todo esto. Y eso a ellos los hizo participar, o sea, estar a veces, muchas veces, un paso adelante del médico. Sí, por supuesto que trabajamos en un equipo interdisciplinario y cada uno va a ayudar, ¿no? Y más que nada en estas vías aéreas dificultosas o intubaciones, ¿no? Hay muchas preguntas, lo que pasa es que son como vos decís, dame preguntas que se van a ir contestando a lo largo del curso también, porque son algunas preguntas muy específicas, ¿no? Que es difícil contestarlo ahora porque nos estaríamos adelantando a otros temas también. Así que les agradezco a todos. O sea, hay un montón de preguntas, pero vamos a ir contestándolas como hicimos con la clase pasada, que evaluamos las preguntas que se hicieron para poder también con estos casos clínicos que Tito nos mostró, de poder también evacuar un poco todas esas dudas, ¿no? Así que bueno. Y hay 125 preguntas, sería difícil poder contestarlas. Así que las agruparemos y trataremos de dar algún tipo de contestación a lo largo del curso o ya la semana dentro de 15 días. Sí, por eso. Y bueno, realmente agradezco, Tito, excelente de la disertación, excelente, o sea, siempre nos encanta escucharte y aprendemos siempre de vos, tus pensamientos, o sea, nos hacen abrir nosotros también la mente, y también es muy lindo trabajar con ustedes, porque somos parte de un equipo y nos hacen sentir parte de un equipo y nos escuchan, que eso es muy importante. Así que agradezco, te agradezco a Tito que estés, agradezco a Hernán, la Muchas gracias. disertación también excelente, ¿sí? Bueno, listo, nos vamos despidiendo. Gracias a todos. Y nos Muchas vemos en la gracias. próxima. Bueno. Nos vemos. Gracias, adiós.